Buenas noches, William Gardón. Lo vemos aquí en el nuevo negocio Creek Cabra, que ya abrió su puerta. Háblenos acerca de esto. Bueno, hermano, mira, en esta noche estamos aquí acompañando a Carolyn Martínez, quien en el día de hoy pues está inaugurando este precioso lugar que le han llamado La Cabra, donde vemos que es como una especie de fast food, donde usted va a encontrar diferentes cosas, diferentes amenidades, parques infantiles, diferentes tipos de comida. Y entonces, verdad que yo me he sorprendido porque está bastante bonito, con un concepto diferente, pero que sea Carolyn que nos diga más o menos todo lo que tenemos aquí, Carolyn. Super, William, mira, tal cual mencionas, realmente eso es un proyecto familiar, más que nada, ese es el concepto original y lo que queremos que la ciudad de La Romana venga presente, un ambiente donde pueden traer sus hijos, donde si también quieren beberse un traguito, tenemos un ambiente totalmente aparte. Hemos hecho como un poquito para... una sinergia ahí. Exacto, para cada quien. Qué bueno. Mezclado de muy buena comida. Es un proyecto, vuelvo y menciono, totalmente familiar, donde solamente estamos mis hermanos y yo ofreciendo el tema de la comida, igualmente el tema del bar. Y nada, simplemente invitar a la gente a que pase por aquí, que inmediatamente se va a dar cuenta que rompimos los esquemas. Es un ambiente chulísimo. Aparte de la comida, Carolyn, vemos que, no sé, tiene hot dog, creo que tiene cerdo, la comida mexicana, también veo paletas. ¿Qué otras cosas puede encontrar el público aquí que venga a La Cabra? Sí. ¿La Cabra o de Cabra? Cri Cabra, realmente. Ah, sí. Cri Cabra. Cri Cabra. ¿Qué significa eso? Cristian, Carol y Brian. Ah, no, pero estos muchachos no tan fácil. ¿Y otra cosa? Mira, bueno, me hablaste de un bar también. Sí, correcto. En la parte delantera tenemos un bar donde es un ambiente totalmente diferente a lo que pasa en el parque, para el que quiere venir a relajarse, tomarse un traguito, sin tener que involucrarse con el tema familia y demás. Al bar sí le llamamos el bar La Cabra. Exacto, ese es el concepto. Ese es el nombre, sí, ese, correcto. Entonces ya luego en lo que es el parque en sí, nosotros tenemos tres tipos de comida salada, la mexicana, tenemos carne a la parrilla, donde incluye costillitas, pork belly, entre otras. Y tenemos un concepto de hot dog, tipo comida callejera, hot dog, papas, que se llama Snoop Dogs. Ok, esos son conceptos que ustedes crean. Excelente, excelente, de verdad. ¿Desde qué hora está abierto al público? Vamos a estar abierto todos los días a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. De lunes a lunes. De lunes a lunes hasta ahora, sí. Excelente. Bueno, señores, de verdad que es una nueva opción en La Romana. Como siempre, hay que destacar la familia Martínez, que cree en La Romana, invierte en La Romana, y como bien Carolyn lo ha dicho, esto es totalmente familiar. Eso es muy, pero muy importante. El bar, Carolyn, también estará abierto. ¿Desde qué hora? El bar, vamos a ir tanteando, pero probablemente abramos a las 4 de la tarde. Okay. Los fines de semana puede que un poquito más temprano. Perfecto. Pero queremos ir tanteando a ver cuál es la exigencia del público. Bebidas nacionales, internacionales, tenemos, tragos. Sí, tenemos una, más que nada, una amplia variedad de cervezas. Okay. Internacionales. Okay. Y nacionales. Nos fuimos un poquito más por ese lado, entendiendo que el público actualmente anda muy exigiendo, claro. Sí, exigiendo el tema de la cerveza. Y vamos a tener los típicos cócteles. Excelente. Y tragos. Pero bueno, más que nada, una amplia gama de cerveza. Bueno, pues señores, ahí está. Cri Cabra. Cri Cabra, una nueva opción en La Romana. Y el bar La Cabra. Así que ya ustedes saben, Santa Rosa, frente aquí a Óptica Americana, al ladito de Hiper Romana. Es la nueva opción en La Romana. Gracias, Carmen. Gracias.